Estamos en el barrio de Chapoway, un barrio en Xiamen muy turístico, que ahora, acercándose el Año Nuevo Chino, el Festival de Primavera, se llena de turistas chinos. Como podéis ver allí, si os fijáis, antes de esto era una bahía donde los puertos paraban y era un barrio, una bahía pesquera, un puerto pesquero muy antiguo y aún conservan los barcos antiguos. Estamos aquí en un mercadillo chino, dentro de Chapoway, que os he mencionado antes, y aquí está la zona de la bisutería y de las cosas que se hacen a mano. Mujer china, pero mira la cámara, hombre, ¿qué estamos viendo? ¿Qué venden por aquí? Bracelets. Ah, brazaletes. Brazaletes. ¿Brazaletes? ¿Por qué? Porque good health. Ah, porque dan buena salud. Good luck. Y buena suerte. Todo da buena suerte en China. ¡Y mira, mira! ¡Mira lo que hay! ¡Mira lo que hay! ¡Venden medusas! Yeah. ¡Venden medusas! ¡Get closer! ¡Venden medusas! ¿Vendes más? ¡Medusas! ¡Medusas! ¡Venden medusas! ¡Sube, sube! ¡Venden medusas! ¡Vende medusas! ¿Qué dos? ¿Qué es? 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 Unos 12 euros, y las de la derecha, dos medusas, son unos 7 euros, una cosa así. ¡Mira, mira, mira, mujer china! Ahí tienen caricaturas. ¿Qué? Caricaturas, te dibujan. ¿Caricatura? No. Fotografía. ¿Fotos? ¿Qué es fotos? Es caricatura. Ah, calígrafa. ¡No! What? Esto se llama caricatura. Se llama... Caricatura. Caricatura. It's when they draw you in a, another, in a different caricatura. Way. Caricatura. Kind of... Sí, caricatura. Caricatura. Están bonitas, ¿eh? Tiene su propio estilo. Mira. Muy bonito. Yes, muy bonito. Las mujeres. Sí, solo mujeres, ¿no? Las mujeres son muy bonito. ¿Quieres decir algo? Dilo. Las mujeres son muy... Bonito. Bonitas. Y mira lo que he encontrado aquí. Mirad. Todas las figuras estas de anime. Mira esta Vegeta, mira qué chulo. Está muy guapa, ¿eh? Probablemente sea falsa. Pero aún así hace muy buenas copias. Y esta tiene muy buena calidad, ¿eh? Si os fijáis. Muy guapa. Muy chula. Muy chula. Y mirad las waifus. Mirad las waifus. ¿Waifu? Waifu, yeah. What means waifu? Quiero deciros una cosa, y es que no estoy acostumbrado a grabar fuera de China, pero ahora que estoy preguntando en los sitios si puedo grabar o si puedo preguntarles cuatro cositas y todo eso, me estoy dando cuenta que la gente china, al menos, y de por aquí, sobre todo, que es un sitio turístico, es súper amable. Y ahora, mujer china, nos vamos a la zona de las comidas. ¿Comidas? Comidas, sí. Comidas. ¡Vamos! You need to say, ¡vamos! ¡Vamos! Mirad, esta tienda es súper popular y la verdad es que no tengo ni idea de qué venden. A ver. ¿Sabes lo que es eso, mujer china? Sí. ¿Qué es eso? It's dessert. Sweet. Yeah, ya sé que es un dessert, ya sé que es un postre. Helado. ¿Helado? Helado y pastel. Un helado pastel. Vamos a comprar uno. ¿Compramos uno? Compras... Uno. Vamos a probarlo. 25. Vale. Favorita. Chocolate. Chocolate. Este es el chanchu, ayo. Tue. Creo que es helado de vainilla. Bonito. Dice que es de chocolate ahí, ¿eh? Yo creo que esto es Oreo.
No sé si es chocolate blanco, supongo que la sí. Cream also. Y chocolate nata. Negro. Nata. I don't know if it's nata, eh? I think it's white chocolate. Bueno, vamos a comérnoslo. Bueno, pues vamos a probar. Ya os digo el qué. Un bizcocho. ¿Bonito? Mmm, bonito no, bueno. Bueno, bueno. Mm, está muy, está bueno. Muy, muy rico. Dentro parece como que lleve huevo. Luego esta crema está bastante rica, de verdad. Mm, el helado no parece que esté muy allá, ¿eh? No. ¿Helado? Helado normal. ¿Normal? Son helado normal y corriente. Ah, let me try. Déjame probar, no let me try. What the fuck? Has cogido mucho, ¿eh? Has cogido mucho. Mm. So soft, ¿eh? Yeah. The pancake está muy blando. The... Mm, muy that's tierno. Thin. Ahora estamos andando por la parte que teníamos enfrente cuando hemos empezado el vídeo. Y, o sea, me gustaría enseñaros una cosa. ¿Veis esto que hay aquí? Ven cerca, ven cerca. Esto de aquí. Esto se pone para el Año Nuevo Chino. Y ese carácter de ahí es el de carácter de Fu. Fu, lucky. Fu, exacto, que significa suerte. Y se suerte. Ponen, se ponen las puertas de las casas para el Año Nuevo, para el Año Nuevo Chino. Perdonad a la mujer china, es la primera vez que graba y está un poquito nueva, así que... ¿Veis? Esto es la zona del puerto que os decía antes, que es como una bahía. Y si os fijáis, el agua está baja porque esto, al ser el Pacífico, y esto es el agua del mar, ¿vale? Que es una, como una bahía natural que se hace aquí. Creo que no es natural, es artificial, pero es una bahía y como la marea ahora está baja, y en el Pacífico es muy bestia, ¿veis que se ve que ha bajado bastante el nivel del mar? Y nada, pues me parece curioso porque yo siempre he tenido el Mediterráneo enfrente de casa, porque yo vivía en Barcelona, en un pueblo cerca de Barcelona, y viví en Barcelona también, pues me parecía curioso lo de la marea. ¡Ja! Mirad, más de cerca, el elfo aquel, el padre de Legolas, del Señor de los Anillos. Y ahora quiero que veáis una cosa, y es que esto me ha sorprendido, tantas mujeres viejas chinas sentadas en línea, aquí tomando el sol. Y nada, quería que lo vierais, simplemente me ha sorprendido, ¿eh? Me recuerda a España. Cuando yo era pequeño, muy que la gente más vieja salía y se sentaba en el banco enfrente de casa. Pues no sé, aquí se han sacado la silla y ala, a tomar el sol. La verdad, me da vergüenza hablar con ellas. No les preguntaría cuatro cosas, pero me da vergüenza. ¿Querías explicarme algo, a que sí? ¿Qué has encontrado? ¿Qué quieres enseñarme? Típica what do you want to show me? Típica china. ¿Qué es esto? Esto. ¿Esto qué es? Made by beans. Hecho de moncheta, de alubias. Guihua. Ah. Smells so good. ¿Con la alubia del tofu? Yeah, sí. With sí. The tofu beans, right? Tofu beans, yeah. Ah. ¿Lo probamos? ¿Comemos una? So far, sí, sí. Pues... es esto. There's a plate inside. Ah, ¿no? Es una especie de flan. Flan. Yeah. ¿Quién lo prueba? ¿Tú o yo? Tú. ¿Tú? All right. Antes de probar, mirad esto. Me estaba explicando la mujer china que estas naranjas, aunque son falsas, naranjas de la China, supongo que son, tienen la misma, creo que se me ha dicho que se llamaba shurui. Shurui. Shurui, que significa... Everything goes well. Yeah. Todo va bien. Todo va bien. Mm. Tienen la misma pronunciación que todo va bien. Entonces las ponen a modo de suerte. Y estos son los leones. ¿Leones típicos? ¡Leones! ¡Dos leones! Cuatro leones. ¿Cuatro? Yes. Cuatro leones que ponen enfrente de sitios, porque antes los leones no estaban en China y los ponen a modo de suerte o una cosa así. No me acuerdo bien. Vamos a probarlo. ¿Está bien? Está rico, ¿eh? Parece miel, ¿no? Es honey, right? Yes. Mm. Yes. Sí. Honey. Yes, honey. Está rico. Yes. Mm.
Yo. Why you don't point to me? Me recuerda al... al mató. Al mató de Cataluña, no sé si lo habéis probado. Pero al Meli mató. Que es... bueno, mató no sé cómo se traduce en español. Pero en Cataluña lo llaman Meli mató. Y me recuerda mucho el sabor. Tú ya lo has probado, así que... ¿a ti qué te parece? Es su vida. Y fijaros que esto es un... esto es un barrio muy antiguo de Xiamen. Y fijaros los estrechos que son en algunas calles. Que yo si paso así... ah, yo soy un tío muy grande. Pero yo si paso así... ¿lo veis, no? Sí. No es Marruecos. No es Marruecos, pero es estrecho. Muy estrecho. Muy estrecho. Y antes, no os lo he dicho, pero ¿veis estas dos torres? Estas dos torres son el símbolo de Xiamen. Estos dos penes erectos brillantes. Y otra cosa es que ha habido mucha gente que le ha preguntado a la mujer china, ¿por qué te llamas mujer china? Porque me da la puñetera gana. Eso es, porque te da la puñetera gana. A ver si lo entienden. Yo me llamo el alien rosa, ella se llama la mujer china. Fin del asunto. Estamos llegando ya al final. Y si os fijáis, ahí... ¿ves? Estos típicos templos que ponen en casi cualquier esquina en China están por todos lados, de verdad. Y este es bonito, este es bonito. Esto bonito. Y aparte, bonito. También podéis ver que hoy hay muchos niños, no he sacado muchos, pero hay muchos niños que van vestidos con ropas típicas. Aunque no sé por qué van de blanco estos. ¿Por qué van de blanco? Why do kids going white? Going white? Sí, ¿por qué no rojo? Ah. Típica ropa. Yeah, pero la típica es roja. Ah, roja. Typical is red. Ah. Why is black? Why is white? Means pure. Ah, significa puro. Está puro. 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 Corre. Claro. Es que claro, como puede decir la R. Raqueta. Oye, y mujer china, ¿de qué es ese templo? That temple, what is it about it? It's about the emperor. You need to say like wish you a long life. Un templo del emperador. Entonces, esto es para el dios Buda. Buda. El dios Buda. Se ponen tres inciensos aquí y se pide un deseo. You make a wish. Yeah, make a wish. Ah, y entonces da suerte. Templo. And then you go inside the temple, y luego vas dentro del templo. Templo. Templo de Buda. Templo de Buda. Y desde aquí, desde el templo, decimos adiós. Aquí hasta aquí llega el vídeo y decimos... suscríbete y dale like. Eso, y dejad un comentario. Aunque sea deseándonos algo bueno, dándonos besitos, lo que sea, no pasa nada. Cualquier cosa que hagáis, ayuda a promocionar el vídeo. Venga, un beso y chao. ¡Mua! Adiós. Adiós.